Bueno, pues es que ricasco por invitarme. Un martes de Innobasket, por supuesto. Y un poco la excusa de venir hoy aquí, cuando hablaba con Alberto y con Esti, era contar de forma relámpago, como decíamos antes, el proyecto Open Basket. Pero más que contar el proyecto Open Basket, es contar cómo el proyecto Open Basket ha llegado a, o ha aterrizado en el modelo de innovación de la Corporación Mondragón. Nosotros, como quizás sabéis, MIC es un centro de investigación que está en la órbita de la Corporación Mondragón, es un centro de investigación en gestión, y por lo tanto pues nuestra actividad o parte de nuestra actividad está en crear conocimiento para poder trasladarlo a las distintas cooperativas que forman el grupo. Bien, por ese lado decir que la presentación es muy esquemática, muy rápida, pero que si queréis contar con la documentación, con los entregables, con toda la investigación, los casos que se hicieron, etcétera, está en internet, en Open Basket, con una licencia abierta para que lo podáis usar, ¿eh? Bien, bueno, antes decía, y lo oía con cierta, voy a controlar el tiempo, que si no, lo escuchaba con cierta envidia, que la innovación abierta era un campo natural para el mundo de las artes, para el mundo social, de donde Roberto venía, ¿no? El mundo en el que nosotros nos movemos, el mundo más industrial, manufacturero, de las industrias, vamos a decir, o de los servicios más orientados a industrias, pues es todo lo contrario, ¿no? Seguramente es el campo más duro de pelar en el cual estas ideas pueden aterrizar, ¿no? En ese sentido, yo creo que la innovación abierta, y un poco entroncando con lo que Alberto decía al principio, sí que vive un buen momento, y como prueba, una prueba, pero bueno, que es importante, es que el Grupo Mondragón ha incorporado las ideas de innovación abierta a su modelo de innovación. Lo ha hecho durante este año y, por lo tanto, pues todavía las prácticas y los resultados pues no están encima de la mesa, pero ya es un primer paso que una corporación industrial y que, bueno, tiene cierto reconocimiento por el mundo de la innovación, pues haya decidido incorporar este tipo de procesos y dinámicas a su modelo de innovación, ¿no? Una vez más, el modelo de innovación de la corporación es fácil de encontrar en su página web, por si alguien quiere ojearlo y ver de qué va y qué procesos tiene, y no me voy a detener porque si no, no acabaríamos. Perdón. Así que a mí no me iba. ¿No? Perdona. Te lo paso ahí. Espera. No es por... Vamos, creo que hay que darle un poquito... Hay que darle fuerte, con fuerza. Abajo. Vale, gracias. Bien, entonces, la primera idea que quería trasladar era cómo ve este mundo más industrial, cómo ve el tema de la innovación abierta. Y la primera idea que quería transmitir es que sobre todo se ve en un concepto de innovación disruptiva, de diversificación, de disponer de mayor aceleración, de diversidad, es decir, se trata sobre todo de incorporar conocimientos que no están en la clave o en el núcleo duro de lo que las distintas empresas ya tienen o ya poseen. Es muy, seguramente el proceso más conocido es dentro de la innovación abierta del Grupo Mondragón ahora mismo es el concurso de diseño de Mayer, y ahí, por ejemplo, vemos cómo la innovación abierta no se aplica a todo lo que es el tratamiento del plástico y todo este tipo de tecnologías que Mayer, vamos a decir, que controla, que lleva muchos años trabajando sobre ello, sino que se centra en el diseño, que es una parte de la cadena de valor que está, digamos, fuera en este momento del alcance de Mayer, pero donde quiere hacerse fuerte, donde quiere ganar competencias, donde quiere ganar posicionamiento delante de sus clientes, ¿no? Entonces, no es tanto un proceso para mejorar sobre lo que ya sé o sobre lo que está en mi núcleo, sino sobre todo un proceso para escalar posiciones en la cadena de valor hacia espacios donde ahora mismo no tengo competencias, o bien diversificarme. Bueno, ¿cuáles son? Si eso es el para qué, ese es el uso principal que se le quiere dar, en elementos más disruptivos, más desconocidos en este momento para la corporación, ¿cuáles son las barreras? Las barreras son culturales para aplicar este tipo de procesos de innovación. El lenguaje de la innovación abierta no es nada natural en las industrias que conforman nuestro grupo, y ahí hemos identificado una serie de elementos que lo que hacen es detener o paralizar los procesos de innovación abierta en la corporación, ¿no? Por ejemplo, pues ahí lo que, hemos puesto como una especie de escala, ¿no?, que tiene incluso un cuestionario detrás para medir la cultura de innovación abierta que tiene una organización, ¿no?
Y en esa escala los elementos principales son estos, ¿no? Y por ejemplo, eso que ahí aparece de conocimiento cerrado, conocimiento abierto, pues es un grandísimo drama para nuestras organizaciones, ¿no? Porque no están acostumbradas a compartir ningún tipo de conocimiento, no están acostumbradas a compartir ni tan siquiera aquello que no tiene valor estratégico. Muchas veces planteamos el ejercicio de, oye, ¿compartirías el plan de prevención de riesgos? Que no es nada estratégico, que no es nada en principio, ¿no?, que te vaya a dar una ventaja competitiva, y ni eso, ¿no? Ni eso. Es decir, tenemos grandes dificultades ahí, sobre las que hay que trabajar, lógicamente, ¿eh? Con esto quiero decir que, aparte del para qué, en los cómo, hay que pensar mucho en cómo vamos a cambiar la cultura de esa organización. Por ejemplo, otro tema que es una barrera importante que estamos intentando superar. Las organizaciones están acostumbradas a tener capacidad de desarrollo, es decir, yo tengo sobre todo ingenieros en el mundo industrial y manufacturero, y son ingenieros que hacen, ingenieros e ingenieras que hacen, pero que no tienen capacidad de absorción. Y la innovación abierta, sobre todo, se trata de tener capacidad de absorción, porque de nada sirve incorporar conocimiento, competencias o descompetencias de otros si no tengo esa capacidad de recogerlo y aplicarlo a lo mío. Estamos muy acostumbrados a hacer, y con eso está muy relacionado con lo que aparece en la primera de las líneas, que es otra de las cuestiones que tenemos que superar. Y es que la mayoría de las empresas piensan que de sus tecnologías, de sus sectores, de sus temas en general, no habla nadie. Y la gente que habla, encima, no tiene ni idea. Es decir, parece que la conversación sobre, yo qué sé, el otro día estábamos hablando en máquina herramienta de no sé qué historias hidráulicas, parece que solo en esa empresa se habla de eso, parece que solo interesa ahí, ¿no? Cuando es al contrario, y es fácilmente demostrable con un poco de habilidad que esa conversación ya ha comenzado y que está sobre la mesa. Otra cosa es que tú no seas capaz de escuchar. Tenemos organizaciones que son bastante autistas en ese sentido, ¿no? Les cuesta muchísimo conectarse con lo que pasa afuera, valorar lo que pasa afuera, y ese es un paso que, si no lo das, el tema de innovación abierta no lo vas a poder incorporar. Decíamos también, algo que, en lo que hemos trabajado mucho es, bueno, ¿en qué lo vamos a aplicar? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de la estrategia de la innovación abierta dentro de la innovación de la organización? ¿Qué barreras, que sobre todo tienen que ver con lo cultural, tenemos que superar? Y la tercera pata que hemos tenido que incorporar a este modelo de innovación abierta de la corporación es un cómo en forma de proceso, porque, pues sí, es así a veces de frustrante, pero la gente necesita, oye, ¿y esto cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a meter en un proceso, en algo, digamos, que esté claro cuáles van a ser los pasos a dar, ¿no? Y ahí lo que hemos hecho ha sido incorporar o crear una especie de modelo que hemos llamado Open Epic, que le dice a las personas que tienen que protagonizar esto en las organizaciones, oye, ¿esto cómo se hace, ¿no? ¿Qué pasos, qué decisiones hay que tomar en cada paso, ¿no? Y de una forma como muy ordenadita, ¿vale? Porque eso también es importante para que la innovación abierta cale en las organizaciones. Repito, que es un terreno, no voy a decir que adverso, pero sí bastante duro para estas ideas de apertura. Por lo tanto, todo lo que le demos mascado, todo lo que le demos de facilito, pues mejor, ¿no? Entonces, pues este proceso tiene, ya no me acuerdo muy bien, pero creo que son unos 11, si no cuento mal, unos 11 pasos, ¿vale? Y en cada uno de ellos, pues, hay una serie de decisiones a tomar, ¿no? Pues, por ejemplo, en el objeto, pues, ¿para qué vas a utilizar la innovación abierta, ¿no? Pues decíamos, por ejemplo, en el caso de Mayer, pues para mejorar competencias en el tema del diseño, ¿eh? No tanto en el tema core de mi negocio, sino en el de diseño. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir posicionarme mejor, con un mayor poder de negociación, si eso lo termino consiguiendo delante de mis clientes, ¿no? Sujeto. ¿Quiénes son esas personas que pueden tener esas competencias en esos diseños, ¿no? Pues aquí se ha hecho un esfuerzo de identificar cuáles serían aquellas universidades, cuáles serían aquellos colectivos, etcétera, que podrían aportar conocimiento en esta onda, ¿no? Bueno, y así seguiríamos con cada uno de ellos, ¿no? Aportando en cada uno de ellos preguntas muy claras que permitan a la organización organizarse bien en este proceso de innovación abierta. El tema de la motivación merecería casi que una charla completa, porque es algo que las organizaciones desconocen absolutamente. Eso de incentivar a la gente en las organizaciones lo llevamos fatal. Eso a los que están dentro, imaginaos a los que están fuera.
Bueno, me salto esa para decir que otra de las cosas que hemos hecho ha sido decir, bueno, vamos a crear itinerarios de innovación abierta. Es decir, vamos a ver qué distintos caminos existen para hacer innovación abierta. Y hemos identificado 12 maneras de hacer innovación abierta. Otra vez más es mascar muchísimo lo que seguramente cualquiera que lleva mucho tiempo en este tema ya lo tiene como muy claro, ¿no? Pero es como decir, mira, director o directora de innovación, si quieres aplicar innovación abierta, hemos visto para qué, hemos visto el tema cultural que tienes que superar, hemos visto el proceso que vas a seguir. Y ahora te indico 12 caminos posibles, ¿vale? 12 caminos, 12 sendas posibles. Y en cada una de ellas vamos trabajando pues, con ejemplos y con decisiones muy concretas cómo sería cada una de ellas. Lógicamente no me da tiempo a incorporar cada una de ellas, ¿no? Entonces, en resumen, yo diría que tenemos un entorno industrial cada vez más abierto, pero muy poco abierto todavía, por lo menos con ganas de entender estas ideas y que si vamos, entiendo yo, nosotros hemos entendido en la corporación, por este camino de aclarar mucho las cosas, de trabajarlas muchas, de ponerlas muy en un espacio muy cuadriculado, pues podemos empezar a abrir las organizaciones. Pero claro, una vez que empiezan a abrir, yo creo que empiezan a ver que la innovación abierta es buena para su competitividad y esa es la clave. Solo si es buena para su competitividad, estos procesos triunfarán. Otro tema, y con esto ya termino, que ha animado mucho a empresas como las nuestras a entender este camino o a incorporar este camino, es que están viendo que la competencia en Europa está apostando y mucho por esto, ¿no? Por ejemplo, el ver toda la estrategia de innovación abierta que tiene Siemens para las empresas de máquina herramienta de la corporación, pues ha sido un shock, ¿no? Porque de repente dices, ostras, ¿no? Y ver además que Siemens, a través de una innovación abierta, ha terminado, no sé si premiando, pero prácticamente premiando e incorporando ideas de un grupo de estudiantes de la Universidad de Mondragón, pues ha sido ya como, ¡guau! ¿No? Hostia, a ver qué está pasando, porque para esto la innovación abierta no es que lo podamos aprovechar, es que casi lo tenemos que coger como algo defensivo ya, ¿no? Pero, en general, creo que estamos preparados para la innovación abierta, pero solamente a un ritmo menor que otros sectores.